un paso de avance, respetando los derechos de los imputados para lograr establecer todo lo que hemos dicho desde el primer día. ¿Aproximadamente cuántos testigos faltan? Faltan 6-7 testigos. Estaría finalizando ya aproximadamente el 19, que es la tercera fecha que tiene imputado. Imagino que la instrucción de las pruebas, la presentación de las pruebas sí, pero la parte de las conclusiones necesitará una fecha posterior. He dicho, al final del mes de octubre, con Dios delante, tendremos una decisión sobre este proceso. Muchísimas gracias, licenciado. Bien, tan como lo han manifestado los abogados de la parte querellante. Licenciado Reina, en el día de hoy se escucharon varios testimonios en el juicio de fondo que se lleva a cabo contra los acusados del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. A modo de resumen, ¿cómo puede considerar esos testimonios? Óyeme, lo principal fue la última testigo. Ella estableció que después de las 22 semanas se puede hacer un aborto, hasta la semana 37. El tío de Emily, que es ginecólogo obstetra, tampoco pudo desmentirla. Se quedó evidenciado que a través de un medicamento se puede haber un aborto, que es lo que yo siempre he alegado y siempre he establecido. Y también quedó evidenciado que necesariamente Jean Alain tiene que intervenir en la Escuela del Ministerio Público, porque es deficiente lo que estamos viendo aquí con las actuaciones del Ministerio Público, que no saben ni hacer un careo, ni saben introducir un documento. Es así como van a intervenir los centros penitenciarios, la escuela debería intervenirla. Muchas gracias. Gracias, escucharon al licenciado Ricardo Reina. Vamos a intentar conversar con Ingrid Hidalgo a su salida del Tribunal Colegiado de aquí de San Francisco de Macorís. Licenciada Ingrid Hidalgo, a modo de resumen, los testimonios que fueron escuchados hoy en el marco de la audiencia. ¿Ustedes vieron en algún momento que mencionaran cuál fue la participación de Marlene en este juicio? Conténtense ustedes mismos. No, licenciada, le preguntamos a usted. No, pero yo le pregunto a ustedes si ustedes escucharon en algún momento cuál fue la participación de Marlene en este hecho. ¿Qué tesis mantiene, licenciada, entonces? Bueno, que Marlene no participó antes ni durante. Y en su momento nuestra teoría estará clara. ¿Qué fue lo que hizo Marlene? ¿De qué se le puede acusar a Marlene? Ahora, nosotros no quisimos hacerle pregunta a los familiares de Emily, porque yo creo que es a los familiares. No deben hacérsele por su dolor, que fue una falta realmente de un ministerio público querer llevar a esos familiares a más allá de lo que le habían hecho en su oferta probatoria, queriendo buscar realmente sentar algo que no estaba determinado. ¿La próxima audiencia que estaremos escuchando, aproximadamente cuántos testigos en la próxima fecha? Bueno, si traen a mi testigo que está en Europa, después que la señora Marlene le subió de garante para sacarle la visa española, quizá podamos escucharla. Hablamos de la abuela. La mamá de Genaro. Esa, que andaba con Marlene ese día, precisamente. Y si dejan tranquila a la otra testigo mío, que también andaba ese día, como lo dijo Genaro, con Marlene, quizás podremos escuchar. ¿Cómo se le dejan tranquila? Se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea. Mi testigo, óyeme, mi testigo se la llevaron para Europa, que es la mamá de Genaro. Y la otra muchacha, por más que nosotros le hemos tratado de que venga, dice que siente temor. ¿De quién hablamos? ¿Por qué tengo que estar reservada? Porque hay una teoría de caso. A quien le corresponde demostrar cuál fue la participación de Marlene Martínez es al Ministerio Público, no es a nosotros. ¿Ustedes escucharon en algún momento que dijeran en qué consistió la complicidad de Marlene Martínez? ¿Qué fue lo que se dijo ahí? Que Marlene Martínez llevó a la niña a hacerse una prueba de embarazo, que le comunicó a esa persona lo feliz que estaba, porque iba a ser abuela, que le dijo a la misma muchacha que porque no se lo había dicho antes, y ella le dijo porque le correspondía a Marlon decírselo, que la misma mamá de Emily dice que no sabía del embarazo, que Genaro dice que no sabía del embarazo, pero que sí sabían que había una relación de noviazgo desde la edad de los 12 años. Que dijo Adalgisa que se llevaba bien con la familia de Marlene, que apreciaba a Marlene, ¿y qué más le digo? Se aseguró hoy en el marco de su testimonio que Marlene Martínez tenía una posición de un carácter muy fuerte y amenazante. ¿Pero quién dijo? Adalgisa Pérez, Palpola. ¿Y qué pasa con eso? Yo tengo un carácter fuerte y no soy asesina. Esas fueron las declaraciones de la licenciada Ingrid Hidalgo a referirse al testimonio manifestado por la madre de Emily Peguero. A modo de resumen, el día de hoy se escucharon los testigos, tanto a Genaro Peguero, a Lady Peguero y también a Dalgisa Polanco, madre de la menor asesinada Emily Peguero. También se escuchó a la doctora Analicet Taveras. En la próxima
audiencia fijada para el 17 de este mes de octubre, es decir, el próximo miércoles, tenemos contemplado que se conozcan la versión de otros testigos en este caso. Gracias por la sintonía, por la transmisión totalmente en vivo a través del canal 56 de Telenor y a través de telenor.com.de.